Y bueno, con respecto a la maquinaria, por ejemplo, está muy vieja la maquinaria, hace más o menos más de 25 años que tenemos esta maquinaria y necesita reparaciones, por eso que la tecnología de hoy, de avanzada, hace que nosotros no estemos a la altura de la parte productiva que queremos desarrollar y nos cuesta mucho. Entonces, por eso que a veces solicitamos créditos así al gobierno para que nos dé el tema de ampliar la maquinaria o modernizarla un poco más para poder llegar a nivel de producción y así estar en competencia con las otras fábricas que están en un nivel mucho más elevado que nosotros. Por ahí las fábricas, en realidad, el tema de vaciamiento hacen que vayan descartando a los compañeros de la fábrica y así van produciendo, porque la máquina, bueno, ya la han utilizado en toda su capacidad plena. Entonces, como tienen que cambiar o modernizar, eso les cuesta mucho dinero, entonces hace que empiecen a producir vaciamiento con la gente, empiezan a echar gente y así van vaciando la fábrica hasta que llegan a cerrarla. Y medianamente se va parchando, por ejemplo, a medida que se van rompiendo se va reparando la maquinaria, porque, o sea, lleva más tiempo en la reparación, por al no ser máquinas modernas, entonces la reparación cuesta más, la mano de obra es más a largo plazo, o sea, demora más tiempo porque no tenemos a veces con tanta rapidez los motores de recambio, porque al no tener la disponibilidad, entonces se encarece un poco todo, los tiempos nuestros, por ejemplo, de rotura de máquina hace perjudicar a la producción, porque mantenemos una máquina que nos está produciendo parada más tiempo de lo normal. Claro, vos se te rompe y se para todo. Y se rompe una máquina y se para una línea, por ejemplo, de producción que nos cuesta dinero en cuanto a lo que es lo que se produce. Y además lo que tiene la fábrica es que por ahí nosotros competimos con otras fábricas, pero al tener buen producto se vende bien y eso es lo que nos favorece a nosotros, estar manteniéndonos continuamente en el trabajo. Y nosotros, por el tema que hay muchos compañeros que están en una edad media de no poder conseguir trabajo así rápidamente en otros lugares, entonces la única opción que tenemos es apostar a esto, cumpliendo, llegando temprano, hacer lo mejor posible la producción, tratar de lograr los objetivos de producción, porque con eso nos estaríamos solventando nosotros. Y bueno, hay muchos compañeros que están trabajando en la fábrica, que estamos apostando a esto, porque esto tampoco queremos que se caiga, porque es lo que nos está manteniendo
a nosotros a nivel personal y aparte que nos mantiene para nosotros solventar nuestro hogar. Bueno, mi nombre es Vázquez Oscar, estoy a cargo de la coordinación de la fábrica. Y en términos de competitividad, en estos años, muchas fábricas se modernizaron. A 3-4 años atrás, o un poco más, 5, una de las fábricas que se modernizó fue en Salta, que fue con plata de los créditos del Bicentenario. Y una más regionalmente, la planta más moderna que hay, que es la que está en Cerámica Neuquén, que está puesta en el 2008. En el 2007-2008, Cerámica Neuquén puso tecnología nueva. Y es con guita, con plata de dicha también y corroborado, nosotros sabiéndolo, pero corroborado por el propio Ministerio de Economía, donde nosotros estamos pidiendo el crédito, que le dieron más de 7, junto con el IADEP, le dieron más de 7 millones de euros a Cerámica Neuquén para que ponga... Sí, porque las maquinarias se compran en Europa, o sea, están tasadas en valor euro. Y pusieron tecnología nueva. Y luego, después de 6 años, Villafranca diciendo que la maquinaria no le daba el rendimiento que le tenía que dar. Y no pagó ni un solo peso. Entonces... Señoras y señores, recibimos al señor presidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem. Luego crecieron hasta llegar a los 120 mil metros de día de hoy y una producción de 1 millón de metros mensuales, con una capacidad solo comparable a la mejor fábrica de cerámica del mundo. No fueron ni lo son años fáciles, luchamos con toda nuestra fuerza en esta Patagonia, tan querida por todos nosotros como están distantes de los centros de consumo. Ya los apoyamos con 500 mil dólares, los vamos a apoyar con 1 millón de dólares muy pronto y vamos, porque ya se lo hemos dicho, lo vamos a seguir apoyando hasta completar la cifra que es necesaria para este emprendimiento de 5 millones de dólares. De manera que esto no se lo tienen que contar a la opinión pública como una incidencia o como que el gobierno de la provincia de Neuquén está escondiendo algo. Al contrario, hemos decidido apoyar todos y cada uno de los emprendimientos que generen fuentes de trabajo genuinas en la provincia de Neuquén. Y venimos ahora a poner en marcha e inaugurar la ampliación de esta fábrica con estas nuevas instalaciones, con una inversión de casi 20 millones de pesos o 20 millones de dólares. Porque antes o hablábamos de dólares y no podíamos hablar de pesos, de australes. Y para hacer referencia a los australes teníamos que venir con una máquina de calcular a ver a cuánto ascendía el austral que teníamos que manejar todos los días al día siguiente.
cambio ahora estamos a la par. Gracias a Dios, con una de las monedas más fuertes del mundo. Si bien todas las dificultades que tenemos, todo lo que charlamos hace un rato, el grado de tensión y todo, es una decisión que es propia de cada uno de estar acá en el lugar que está y de defender, ¿no?, los puestos de trabajo. Y obviamente, viendo desde el punto de vista social y lo que ha generado Sanón hacia otros trabajadores o que ha generado acá en la región o a nivel nacional, o a nivel internacional, que a veces suena medio lejano, pero hemos tenido mucha comunicación con muchos compañeros que ven siempre la gestión obrera de Sanón, y después se ha sumado Cerámica Neuquén y Estefani, que es obviamente no es una tarea fácil, pero en el momento que nosotros tomamos la decisión, o pasamos a buscar otro trabajo, o en ese tiempo no sabíamos que en el 2001 iba a estallar la Argentina política y económicamente, y más lo reforzamos cuando estaba esa situación de que cerraban fábricas y nosotros teníamos la fábrica acá y sabíamos que funcionaba y que daba réditos y que Sanón estaba haciendo lo contrario. Y esa decisión obviamente está durando 14 años. A fuerza, a alegrías, a tristezas, pero obviamente no, nosotros, como lo hemos dicho, no vamos a dejar que estos 14 años se los lleven gratis. O sea, no es gratis esto. Hay familias atrás, muchas familias que soportaron, algunas familias que se fueron, o sea, en el sentido de que muchos compañeros buscaron otro rumbo, pero obviamente nunca, obviamente agradeciendo a la gestión y a todo lo que se hizo por cada uno de nosotros y se está haciendo. Y obviamente no vamos a dejar que la fábrica se caiga. Obviamente para nosotros fue mucha discusión vender los terrenos. O sea, que despojarnos de algo que la peleamos entre todos. Obviamente lo decimos que nos llevaron a eso. Y nosotros tratamos, por eso decimos que tiene que haber una definición a la hora de comprender los gobiernos, quien esté, tanto el provincial o el nacional, de que esta fábrica necesita renovación tecnológica. Y eso es una necesidad en lo urgente y en lo inmediato. Ahora, eso no nos va a paralizar ni con los compañeros de Sanón, ni con los compañeros de la Neuquén, ni con los compañeros de Fanny. Y cada vez que hayan situaciones así, obviamente la decisión la va a tener cada uno de cómo afrontar una situación, de una fábrica o de un despido o la situación que tenga. Y a nosotros nos ha hecho de esta experiencia no ir a decir lo que tienen que hacer otros trabajadores, sino a contarnos nuestra experiencia. ¿Y qué puede pasar si uno toma la decisión propia de defenderse de todas esas cosas que en ese momento, vuelvo a decir, en el 2001 no sabíamos que íbamos a ocupar y íbamos a producir? Pero sí estaba más cerca saber de que íbamos a tener que salir a buscar un trabajo y saber que no lo íbamos a conseguir. Y lo reafirmamos más cuando el país estalló en el 2001, que cerraban fábricas y fábricas, y que si no hubiéramos estado acá y hubiéramos estado en otro lado, esta fábrica hoy no sabemos si estaría produciendo, pero lo más certero es que de los 90 para acá la política siempre fue las fábricas que cerraban se terminaban siendo un galpón vacío.
A alegrías, a tristezas, pero obviamente no, nosotros, como lo hemos dicho, no vamos a dejar que estos 14 años se los lleven gratis. O sea, no es gratis. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. ATEN. En las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por Justicia Completa, Carlos Fuente Alba y Silvia Rogetti, presentes. Somos ATEN Capital.